Sports. It's in the game. Un futbolista que no es ajeno a la atención de los medios. Lo veremos en la cancha. Eso a pesar de los rumores que dicen que se va de este equipo. Así que no le cambien de canal. En instantes arranca este partidazo por EA Sports. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles con Bilbao. Bajo la lluvia y en el estadio San Mamés, que está preparado para que hoy disfrutemos del fútbol aún y a pesar del césped mojado. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy tendremos fútbol de octavos de final y estamos a solo minutos de ello. Hoy el Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Hola, verdad, Fernando, que queda pocos minutos, ¿no?, para que comience este partido de octavos. Ahora veremos quién tiene la sangre más fría o la cabecita más tranquila como para llegar a los cuartos. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Los locales podrán decir que no juegan un fútbol vistoso, pero son igualmente eficaces a la contra y hoy no van a cambiar su manera de jugar. Este equipo está armado para eso y a eso se dedicará. Otra cosa sería traicionarse. Unai Núñez busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los colchoneros. Pitolo. Jesús Corona. Balón de Lemar. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0.
Hay tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. No hay tarjeta. Hay peligro en el pase. Ojo. Qué manera de perder el balón. Paul Pogba. Balón de Lemar. Álvarez. Geoffrey Condogbia. Perdió el balón en el Atleti. Unai Núñez. Qué bien que pasea la pelota el Athletic Club, pero hay que marcar. Recupera Pogba. Paul Pogba. Álvarez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Andan regalones los colchoneros. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Buen corte, justo a tiempo. Atento que ahí nomás cae la pelota. Espectacular traslado. El arquero da rebote. De momento van perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Atlético de Madrid, 2 goles de ventaja para el cuadro colchonero. Vamos a ver, Fernando, otra vez la repetición, porque no hay que mirar solamente el cabezazo que metió este jugador para matar la parada, sino el buen centro que tira su compañero. La verdad que la dirección técnica no se puede creer la cantidad de goles que se están llevando.